El pensamiento cristiano. Una breve pero enriquecedora reflexión del Evangelio a cargo de Monseñor Ricardo Urioste. Tomado de San Mateo en el capítulo 17, versículos 14 al 20. Cuando llegaron donde estaba la gente, se acercó un hombre a Jesús y de rodillas le dijo: Señor, ten piedad de mi hijo, que es epiléptico y está muy grave. Muchas veces cae al fuego y otras al agua. Lo traje a tus discípulos, pero no han podido sanarlo. Jesús respondió: ¿Hasta cuándo tendré que estar soportando a esta gente incrédula y perversa? Tráiganmelo aquí. Entonces Jesús habló con firmeza al demonio, que salió, y el muchacho quedó sano de inmediato. Entonces se acercaron los discípulos y le preguntaron en privado: ¿Por qué nosotros no pudimos expulsar a ese demonio? Jesús les dijo: Porque tienen poca fe. Yo les digo que si tuvieran fe como un granito de mostaza, le dirían a este cerro: Quítate de ahí y ponte más allá, y el cerro obedecería. Nada le sería imposible. Los demonios de esta clase no se van sino con la oración y el ayuno. Esta es la palabra de Dios. Hoy nos va a decir el Señor, resumiendo todo este texto, que no todo depende de Dios, que mucho depende también de ti. Por eso San Ignacio de Loyola decía: ora como si todo dependiera de Dios, y trabaja, esfuérzate y lucha como si todo dependiera de ti. Y esto es lo que encontramos en este sanar hoy de Jesús a este muchacho enfermo, poseído del demonio. El padre llega y se hinca. Tiene fe. Sabe que Jesús puede curarlo. De paso le dice que sus apóstoles no pudieron. Y los apóstoles no han pedido sanarlo. Después se los dice Jesús, porque no tienen fe, porque su fe no es lo suficientemente grande. Jesús le dice al Padre: tráigame aquí al muchacho. Habló con firmeza al demonio. Fíjense, habló con firmeza al demonio. Tú tienes que hablar con firmeza al demonio que te asalta. El demonio está siempre a tu alrededor, incitándote al mal. Y tienes que hablar con firmeza contra él. No blandenguemente, no suavemente. Hablar con firmeza como habla Cristo contra el demonio. Y el muchacho quedó sano. Entonces, como los apóstoles saben que el padre del joven ha dicho que los discípulos no pudieron sanarlo, llegan donde Jesús y le preguntan simplemente: ¿por qué nosotros no pudimos expulsar a ese demonio? Y Jesús simplemente les contesta: porque no tienen fe. Y entonces va a decir que si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a ese cerro: quítate de ahí y ponte más allá. Y el cerro obedecería. ¿Qué quiere decir Jesús cuando dice que con nuestra fe vamos a decirle al volcán de San Salvador, o al volcán de San Jacinto, o al volcán de Santana, o de San Miguel, o de donde sea: quiero que te quites de ahí y te pases al otro lado? Jesús está hablando metafóricamente, simbólicamente. Más grande que el cerro de San Jacinto y que el volcán de Santana es el problema que puede tener mucha gente. Y Jesús dice: con la fe puedes mover ese problema. Y al final nos dice: esta clase de demonios no se van sino con la oración y con el ayuno.
te invita a orar y te invita a sacrificarte. Esta es la manera en que tú vas a poder desterrar al demonio que anda rondando por todas partes y al mal que se avecina contigo en todo momento. Hemos escuchado El Pensamiento Cristiano. Que esta reflexión del Evangelio haya encontrado en su corazón tierra fértil para cosechar.